been to two, I don't remember. I think there was one, I forgot to turn it in within like 48 hours, so I just decided I would go. We just had to do it on any Spanish speaking country. Yes. Are you ready? Hola, mi amo es Jessica. Y he hablado de algunos lugares generales en Georgia que puedes visitar con mis otras entradas. Pero ahora te contaré sobre el lugar donde vivo. Bienvenido a Milledgeville, la antigua capital de Georgia, el lugar del hospital de salud mental más prolífico de la histórica reciente, el estado central. Por varias razones, no hablaremos del estado central. Seguir al diente. Sí. Como residente permanente de esta ciudad, a muchos lugares interesantes en los que he estado. Incluso les mostré fotos que tomé de estos lugares, como lo hice de los otros lugares si hubiera tomado alguna. Sí, realmente no tomo fotos del lugar en el que vives tanto y que no hay novedad en hacerlo, a menos que si es un influencer o algo así. Además, hace frío afuera. Trate de tomar una foto del verde para esto. Eso fue un error. Es infierno. La vía verde se encuentra junto a un río y como georgiano ingenio no tengo residencia al frío. Ninguna. Así que desearé mi ciudad natural, mis fotos son todos profesionales. Hablado de la Vía Verde, hablemos de la Vía Verde y ignoremos mis horribles transiciones. El lugar al que me refiero se llama Ocone Greenway Park. Es un parque para perros saturo, justo al lado del río Ocone y una gran visita de verano. Es divertido nadar cuando hace calor. Evita las áreas con rocas afiladas. Pueden contratar los pies. Pergamo no puede ir en canoa o nada. Hace que solo ve a otras personas divertirse aquí. Y caminar por seis senderos perfectamente curados. Caminar y los únicos que
¿Qué hago aquí? Hablado de pasarelas. Hablemos de granjas andaluzas. Andalusia Farms. Que el hogar y el lugar de sano fennel de mundialmente conocido actor de cuentos cortos Flannery O'Connor. Me gustara aclarar que ella no está interesada aquí. Ella acabará de pasar el ultimito de sus días aquí. Murió joven a causa de una enfermedad llamada lupus. La casa en la que se alojó fue recientemente renovada de modo que casi fue restaurada como estaba cuando estaba viva. Tuvieron una gran reapertura del lugar cuando construyeron un museo de sus obras. Yo estuve allí ese día. Fue divertido encontrar una cinta y repitieron coquetes gratas con decoraciones de pavos rielos. Sin embargo, la primera vez que la visitó no tuvo nada que ver con ella. Yo estaba allí para los pavos rielos. Me encantan los pájaros. Estoy obsesionado con ellos. Tengo tantos recuerdos de aves en casa. Así que cuando escuché que habrá un lugar en Milledgeville donde se podía ver pavos rielos, estaba estático. Fue allí un derrelado y no tomé fotos porque los pavos rielos estaban mudando. No me di cuenta de que hicieron eso. Un pájaro tan bonito se ve hace cuando ese suede. Que desafortunado momento.